Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenos días. Gracias por estar contactado con nuestra señal Conectados con Somos Culturas Radio. Recuerde que vamos a estar conversando durante los próximos 45 minutos aproximadamente con nuestro invitado especial y que luego podrá escucharnos a través de la doble de la 88.3 este sábado 8 de la mañana y el domingo desde las 13 horas. Y si nos escucha a través de la radio, pues muchas gracias por estar enlazados con la señal de la 88.3. Hoy estoy conversando con un joven muy talentoso, ha sido recomendación de varios amigos artistas quienes nos han dicho, bueno, pero ¿por qué no hablan con Mauri Segales? ¿Por qué no conocen su historia de cerca? Y así entienden por qué en cada uno de los eventos donde se reúnen la mayoría de los representantes de la nueva trova en Bolivia o de la vieja trova también en Bolivia, siempre está presente Mauri Segales para acompañarles, dígase desde el Papirri hasta los chicos del dúo Negro y Blanco, con los que prácticamente siempre están. Van a tener que ponerse el trío Negro y Blanco de alguna manera, y ya Mauri nos estará comentando por qué esta cercanía y de dónde viene pues la necesidad de dedicarse al ámbito de la música desde esta perspectiva. Quiero dar las gracias y los buenos días, bienvenido. Buenos días. Gracias por estar acá. Mucha felicidad de estar acá, de tener esta charla contigo. Genial. A ver, cuéntame, Mauri, ¿qué edad tú tienes actualmente? ¿Cuántas me calculas? No te voy a hacer tan mala. Buena. Sí, siempre he tenido... ¿Siempre te ponen menos o no? Exactamente. ¿Ves? En realidad tengo 30 años. No soy la recién única. Cumplidos. ¿Sabes que tenemos la misma edad? Y yo no te creo así. Claro, no nadie me cree. Pero bueno, siempre ha sido un problema. Bueno, también una ventaja. Yo decía, no puede ser, sacaba la cuenta los años y decía, no puede ser que Mauri tenga la edad mía, es claro, imposible, ¿no? Sí, sí, sí. Somos de la misma edad, es que, bueno, a veces como que las experiencias, las formas de vida nos hace o envejecer de carácter más rápido, sí, ¿no? O quedarnos con cara de guagua toda la vida. Sí, en mi que caso. Es otra ventaja. A ver, Mauri, cuéntame, ¿dónde naces? ¿En qué lugar de Bolivia? Yo nazco en La Paz. ¿En La Paz? Sí, ¿en qué sí, lugar sí. de La Paz? Pues en el centro, sí. En el mismo centro de la ciudad de La Paz. En el mismo centro, sí, sí. Ya. Y pero a los meses que mi familia se fue a vivir al Alto. Al Alto. Así ya. que... Vivían acá en La Paz y sí. después subieron al Alto. Exactamente. ¿De dónde es tu familia? Todos somos de acá. Todos son de acá, sí, de La Paz. Sí, bolivianitos. Ya. Pero digo, ¿relación con alguna comunidad, con algún pueblo cercano, por parte de abuelos? No, en realidad no. Todos son ya, digamos, de la generación que ha migrado, digamos, acá sí, a la ciudad de La Paz. Ya. ¿En lejanía, en temas sí, culturales? Sí, en lejanía, mi abuela Ajá. tiene mucha familia también en Perú. ¿En Perú? Sí, sí. Ah, sí, ¿vienes de estirpe peruana? No lo sé. Qué lindo. Porque mi abuelo es más de acá, pero ya. ellos vivieron bastante tiempo, incluida mi madre, en Argentina. Así ah. que en mi casa había como que muchas de esas cosas. Pero como que de todo junto. Tienes sí. de Perú, de Argentina. Sí, sí, sí. Qué bien. A ver, ¿y qué conservas de ambos países o de ambas culturas? ¿Qué elemento tú dirías, ah, esto es peruano, ah, esto es argentino? Ajá. Pues el lenguaje. De, ya. En mi casa se hablaba mucho con términos de Argentina, ¿no? y había problemas en colegio porque no me entendían mucho. Y tú también lo, claro, lo heredabas. Sí. Claro. Como, a ver, por ejemplo, ¿qué tipo de términos? Bueno, sé, por ejemplo, a la caldera, Ajá. nosotros le decíamos pava, que se dice, creo, allá, ¿no? Y en Uruguay también. Entonces, así, ¿no? Pequeños detalles, a la ropa misma. Ya. ¿Y cómo entender ese proceso, digamos, lingüístico tan interesante? Además, viniendo evidentemente de antecesores indígenas directamente y hablando sí. además como con términos argentinos. En Argentina, por un lado, han intentado como que eliminar o digamos, desaparecer los descendientes de indígenas y a los negros. Hay muchísimos artículos que dicen algunos de los negros argentinos que no se conocen porque como que era una idea de europeizar prácticamente la raza sí, argentina, sí, sí, sí. ¿no? Y bueno, tuviste problemas hasta que te diste cuenta que tenías que jugar con diferentes tipos de palabras, sí, ¿no? Sí, sí. Genial. En temas de otro tipo de manifestación cultural, digamos, culinaria, musical, cultural, ¿habían otras influencias? La música, claro, se escuchaba mucho, mi abuelo escucha muchas zambas, mucha música argentina. Ah... Que después de tanto tiempo recién yo estoy ahí, ¿no? He vuelto. Porque antes no sí, la negabas, digamos, no te no, gustaba. No, es que era algo que estaba ahí y uno no le daba como que la claro, importancia, ¿no? No le das bola. Era normal. En realidad. Pero ahora recién pues aprecias. Ya, ¿cuántos son en casa?
Son mis tíos, cinco hermanos. Cinco Mi hermanos. madre es la primera. Es la mayor, digamos. Es la mayor. Ya, Sí, y pero lo que pasa es que luego me fui a vivir con mi madre ya. y vivimos los dos solos, ¿no? Yo no conocí a mi padre. Ya. Entonces, fue mucho tiempo de soledad, pero soledad productiva, creo, porque a partir de ahí es que me engancho con la guitarra, con la Con la música. música. ¿Eres único hijo? Sí, soy hijo único. Eres hijo único. Doble reto. Y no sé. Sí, doble reto, porque no es solo cargar con la idea de un hermano inexistente, sino de convertirte también en la compañía de la mamá. Más Pues cercana, sí, digamos, claro, sí, siempre constante. juntos hemos estado. ¿Y cómo es tu mamá? Es muy, tiene mucha expresión corporal, eso puedo decir. Apenas oye un segundo de música y ya está como que bailando. Es muy suelta con la Sí, música. sí, 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 sí. Ya. Y claro, tuvimos mucho tiempo de estar juntos y todo. Te comento que recientemente el Papyri está lanzando un libro de 40 años, entonces me pidió escribir algo. Y ahí estaba recordando que con ella íbamos todos los domingos pues al mercado, ¿no? A hacer las compras. Y en una tienda de discos, ella vio del Papyri, Manuel Morrocho Cerreta, y me dijo, yo conozco su música, tienes que escuchar, me recomendaba ya, ¿no? Y yo, como no conocía, como que ya, le hice caso y me compró el CD. Y a partir de ahí, ¿no? Que también me engancho con la música del Papyri. Ya, pero como que podríamos considerar que el Papyri fue de lo primero que escuchabas, así conscientemente. Sí, 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 ¿O sí, sí. habían antes otros cantautores bolivianos o extranjeros que te llamaban la Esa atención? historia es muy linda. Vengo a contarte una historia muy linda A ver. de sueños logrados, tal vez, de superación, pero a un nivel aquí dentro de Bolivia, ¿no? Entonces yo vivía con mi madre, termino el colegio, inmediatamente me voy a la Escuela de Artes del Alto, Del alto. ¿sí? Y me voy al coro a audicionar, me rechazan del coro. Pero como yo quería hacer música, vuelvo, insisto, ¿no? Y que digo, no, no importa si estoy de oyente o cualquier cosa, y me aceptan. Y al final, en esa época, entro también a trabajar a la radio Huaynatambo, muy importante, porque ahí conocí la música de este grupo de cantautores, una generación anterior, que era muy importante, llamados Guitarra en Mano. Guitarra en mano. Espera, Que, espera, 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 ya te me estás adelantando. Ya eres ajá. ahí adulto mayor, ya, todavía. No, Todavía, todavía, todavía. sí. ¿Sabes qué? Me gustaría hablar sobre tu infancia porque normalmente varias de las características que hoy nos definen un poco se van gestando en esa etapa, ¿no? Y la entrada a la Escuela de Artes de la Ciudad del Alto, ¿cómo fue en tu caso? A ver, te cuento los antecedentes. La mayoría de los artistas que se han sentado ahí y que han pasado por la Escuela del Alto han pasado por ahí pese al rechazo de su familia. Pese a que su familia les dice, como siempre, y es un denominador común en la vida de todo artista, tienes que hacer algo bien, tienes que trabajar en algo, ¿no? No dedicarte a la música porque no te va a ir bien o porque no vas a tener para comer cada día. ¿Cómo fue esta decisión en tu caso? Afortunadamente tuve mucho apoyo de mi madre. ¿Sí? Ella comprendía, creo, me veía además desde pequeño como que tenía esa, Vinculado, ¿sí? ¿no? Entonces me apoyó desde el principio. Nunca hubo rechazo, nunca hubo Nunca, malos augurios. nunca, nunca. Por parte de mis abuelos, que siempre fueron cercanos, mi abuela fue, en este caso, la que ocupó ese papel de decirme, no, no, pero Bien estudia, radical. no tanto, tampoco, pero me decía que estudia otra cosa y música, ¿no? Y música, Lo ya. cual es, muchos han hecho. Claro. Y tu abuelo me imagino que también te apoyaba, ¿no? Debido a la... Todavía no estaba como con la certeza, creo, pero sí, mi abuelo trabajaba mucho, entonces no estaba mucho en casa en esa época, ¿no? Sí. Ya, y los demás integrantes de la familia era como que prácticamente era para ti, lo consideraban como un hobby, digamos. Seguro que sí. Todavía no era No, nada en realidad, serio. sí, incluso creo que hace pocos años que recién se están dando cuenta de que es De que es va en mi vida, serio, ¿no? ¿no? Claro, y que fue en serio. Qué bien, genial. Ahora, llegas a la Escuela Municipal de las Artes, te aceptan como oyente. Sí. No estabas todavía No formando parte del estuve en coro. la lista de aceptados, pero ¿Y cuándo fue que cambió esa situación? cuando ya me escucharon, que como que tenía una facilidad, ¿no? Para. Tenías buen oído para la Sí, música, sí, sí, sí. pero no tenías muy buena voz, ¿no?
Seguro ese momento, ¿no? Y Ya. ahora también lo dudo, pero Pero por lo aún menos así ahora cantaba. cantas. Sí, aún así cantaba. Y la gente va a escucharte y además pagan la entrada por escucharte, ¿no? Bueno. Eso es un buen augurio. ¿Cómo era vivir en la Escuela Municipal de las Artes? ¿Cómo era ese ambiente que se gestaba en la Ciudad del Alto, tomando en cuenta que había muchos como tú, otros muchos jóvenes que si bien finalmente no se dedicaron a ser Sí. artistas, sí pasaron por estos espacios? Sí, es lindo compartir pues esa otra cosa, porque en general pues lo que más llama es el baile, por ejemplo, ¿no? Siempre hay más gente vinculada al ballet. Pero en música éramos pocos los que hemos pasado un par de años ahí, digamos, ¿no? Después todos iban pasando. Claro, tomando rumbos distintos. Exactamente. Tus 2 años fueron completamente en el ámbito musical. Sí. ¿Después tomaste algún instrumento o fue en el ámbito cantoral solamente? No, es que yo siempre tuve la guitarra a mano, ¿no? Siempre la tuviste en Siempre, mano. siempre. Y no sé si afortunada o desafortunadamente, nunca pasé clases de guitarra formalmente. ¿Hasta hoy o Hasta después? hoy. Hasta hoy, ¿no has Me pasado? formé autodidacta en la guitarra, ¿no? ¿Y quiénes fueron tus primeros iniciadores en este Ah. ámbito? Yo agarré la guitarra y sacaba canciones a oído de los Beatles, o sea, esa ¿A fue como oído que mi sacabas? primera. Sí. Wow. Tenía esa facilidad, ¿no? Recién me doy cuenta, porque ese momento era como Sí, jugar pues era buscar el acorde, cuál y suena, ¿no? salía y veía algún libro y tocaba, ¿Y así. cómo accedes a la guitarra? ¿Quién te compró la guitarra? La guitarra estaba colgada en casa de mis abuelos, era de mi abuelo, Era de tu abuelo. y estaba colgada y nadie la tocaba. Era como un Un tesoro ahí, adorno. sí. Era guitarra clásica de las Sí, antiguas. de palito, No, de palo. Y era un adorno. Una reliquia que un día me animé a bajar. Y así, ¿no? Mientras no me veían, tocaba un poquito y la dejaba. Luego ya me pescaban y me retaban, pero ya me dejaban luego usarla. Qué bien, ¿y no dejabas de hacer tareas que te tocaban hacer en casa o No, yo colegiales? era Por... muy, muy corcho. Poch. Sí. ¿Más corcho? Era corcho, sí. No, no me costaba mucho el colegio. Sí, pasaba ¿Y cómo eras en desapercibido. el colegio? ¿Eras igual así desapercibido? ¿Eras así un niño bueno, niño corcho? ¿O tenías No, tus no, no, maleantadas también? tenía un amigo inseparable que con él pasábamos todos los días, pero no era muy sociable, pues, ¿no? Y es que además yo estaba escuchando otra música y eso me desconectaba automáticamente de los demás chicos. ¿Así? Claro. ¿Cómo que te desconectaba? A ver, ¿te convertías en un zombie, digamos, escuchando música en el colegio? No, 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 sino que mis gustos, todo lo que yo hacía o en el entorno en el que me estaba, no sé, Formando en ese sí. momento. Era muy distinto al del resto, A ¿no? ver, ¿cómo era? Mientras el resto escuchaba, ¿qué tú escuchabas? Ese momento, pues, estaba la cumbia, ¿no? Todo eso. Entrando la cumbia Sí, fuertemente. exactamente. Entonces, era normal para los demás escuchar eso. Pero yo estaba, pues, con esto de los Beatles, con... Ya de entrada, los Beatles suficiente, porque nadie más escuchaba, ¿no? Claro, ¿y tú entendías lo que hablaban en inglés? No, esa época, no, pues, la música era Era la la música lo que que te atraía. llamaba, sí. Qué interesante. Y no compartías, me imagino, con nadie tus gustos musicales, porque eras como el raro, digamos. Exactamente, sí. Y en casa tampoco escuchaban los Beatles. No, pero había un CD, eso quiere decir que alguien, digamos, le llamaba, En ¿no? algún momento se interesó por los Sí, Beatles. sí, sí. Y me decías inicialmente que tu abuelo escuchaba mucha música, digamos, folclórica argentina, Sí, ¿no? sí. ¿Te llamaba la atención ese tipo de música? No, ese momento no En ese momento llamaba. no. Sí. No le ponías mucho oído, digamos. Sí, como te digo, era algo que estaba, ¿no? Era como el aire. Y Imagínate. cuando llegas a la escuela municipal, llevas tu guitarra, porque te hiciste dueño de esta guitarra que estaba colgada en casa. Sí, mi madre se la compró a mis abuelos al Se la final compró a tus y me la abuelos. regaló ¿Y cuánto le habrá como costado? ¿En cuánto se la habrán vendido, Ah, lo no? nunca indagué más, pero sí fue un detalle hermoso, ¿no? Qué lindo, Sí. claro. Porque además era un tema de respeto también, ¿no? El hecho de comprársela más allá del Exacto, intercambio monetario era un tema de exacto. respeto, ¿no? Sí, pues yo siempre iba a casa de mis abuelos a practicar y volvía, entonces ya en casa podía amanecer, ¿no? Genial. Bueno, ahora sí cuéntame, en la Escuela Municipal de las Artes, si bien eras oyente, estabas con tu guitarra, se dieron cuenta que tú podías captar canciones así al tiro, ¿no? Lo Sí. empezaron a aprovechar, imagino. No tanto porque éramos muchos. En el coro generalmente es una gente, mucha gente. Y algún momento llevé la guitarra a algún viaje que tuvimos con ese coro y acompañaba.
¿no? Porque el maestro Sergio Arévalo, que en ese momento estaba, me decía, no, si tú puedes, acompaña, ¿no? Y yo quería llevar la guitarra y la llevaba. Y eras, imagino, el que hacías los buchinchis después, digamos, en el viaje, en el bus, en una No, no, siempre esquinita. soy un poco reservado. Ya, pues, pero tampoco tanto, pues, Mauri, eres Sí. artista. Bueno, sí, tratando de consolarme, he buscado también, he encontrado artistas que son un poco así, ¿no? Tratando de justificar tal vez mi forma de ser. Tu ensimismamiento, Sí. Es claro. un poco fuerte, pero productivo, creo, porque en mi cabeza siempre anda Andas rondando creando, alguna idea, ¿no? sí. Genial. ¿Cómo llegas a la Huaynatambo? ¿Qué haces en la Huaynatambo? La Huaynatamo, como te decía, descubrí música de autores bolivianos. Y además creo que fui uno de los pocos afortunados porque fui a un encuentro de cantautores. Entonces no solo escuché al Dúo Negro y Blanco, escuché de Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, La Paz, Representantes sí. Entonces fue muy fuerte para mí. Ese fue un punto muy importante de de quiebre, inflexión. claro. Entonces ahí es que decido dedicarme a la música. Pero, ¿qué hacías en la Huaynatambo? ¿Eras locutor? ¿Ponías música? ¿Qué Ajá, hacías? como pasó esto en la Huaynatambo y yo quería rodearme de esto, es que regresé y siempre estaba como que asistiendo a actividades, Ah, ¿no? asistías a actividades, no era que trabajabas en la Huaynatambo. Es que después me convocaron, o sea, como veían que siempre estaba ahí, que molestaba y que me Este chico tiene interesaba, tiempo. Le exactamente, ya contrataremos. me llamaron para trabajar ahí y yo atendía la agenda cultural, yo me encargaba de las presentaciones, de contactar a los artistas y Para eso. que se presentaran en el espacio de la Huaynatambo. Exactamente. A ver, cuéntanos sobre esa experiencia. ¿Cómo se mueve la agenda cultural o cómo se movía en esa época, a diferencia de lo que hoy conoces, que ya que tienes 30 años, ya eres un adulto mayor, ¿no? ¿Cómo se movía en esa época? ¿Cuáles eran los intereses de los artistas? ¿Qué tipo de artistas llegaban hasta la Huaynatambo? Lo lindo de la Huaynatamo era que era muy variada. Entonces, llegaba desde rock progresivo hasta la canción de autor, hasta folclore, rap, todo. Es muy variada en ese aspecto, muy enriquecedora. Y en esa época era muy importante, o sea, todos querían tocar ahí. Siempre hacían conciertos, por ejemplo, en el municipal y había otra fecha en el Alto. O sea que siempre todo la agenda cultural pasaba por ahí. Qué bien, y eran artistas en su mayoría jóvenes, así que estaban comenzando en cierta medida con sus Sí, bandas, con sus grupos. y no, porque venía también el Papirri, venía Animal de Ciudad, esa época Sí, de pasaba por Santa Cruz ahí. llegaba. Entonces eran artistas que variados en general. Qué bien. ¿Y cómo ha respondido el público? ¿Cómo es el público de la Huaynatambo? Había mucho público, había. Le gustaba, ¿no? Además ahí, esa época era gratuito, todo se daba gratuito. Entonces venía mucha gente joven, a conocer algo nuevo. Sí, creo que ha habido una temporada en la que, después de que me salí, que ha ido bajando, ¿no? Pero en general, en todo No por lado. culpa de la salida del Mauri, Ah, ojo, no, claro no, que para no. nada. Después que volvía periódicamente, veía eso. ¿Y a qué Y me crees que daba se pena, debe ¿no? eso? ¿A que Y aparecían otros es que también entró espacios? el reggaetón. Y creo que ahí Ya empezamos pues, a. Mauri, lo vas a echar la culpa a la música. Tú que eres un defensor de la música, le vas a echar la culpa a la música. No, no, pero creo que fue tan fuerte que acaparó, pues, ¿no? Mucho, el gusto de muchos Más jóvenes y todo. atención. Sí. ¿Y cómo tú analizarías este fenómeno del reggaetón, tomando en cuenta que tú eres del otro extremo contrario, ¿no? Sí. Totalmente contrario, en temas de acaparar atención del público específicamente? Muchas personas evidentemente creen como tú que es culpa del género, es culpa de la cumbia, es culpa del reggaetón. Vico Paredes nos decía en un programa, cuando hablábamos sobre su presencia en Prestes, donde evidentemente no se espera la presencia de un grupo de rock, y menos del grupo y menos del rock que hace Vico, que es un rock fuerte, ¿no? Vico me decía, bueno, yo la verdad es que no le miro mucho la cara a quien me contrata, digamos, si me contratan, yo voy, llego, toco y hago mi trabajo artístico. Sin embargo, eso no es tan cierto, porque uno también como que ve el espacio donde está llegando, qué tipo de gente me va a escuchar. En algunos lugares donde se han presentado, inclusive las personas que le presentan no tienen mucho conocimiento de qué tipo de banda es y le presentan con otro nombre, ¿no? Y le cambian el nombre. Sin embargo, es un fenómeno muy lindo porque en el caso, por ejemplo, de la cumbia y el rock, en este caso, con el ejemplo de Vico Paredes, se veían como en un espacio en donde tú crees que no entra un género musical, pueden colindar diferentes géneros y pueden inclusive dialogar, tomando en cuenta que están realizados ambos por bolivianos.
¿no? Porque no era que venía un grupo, pasa, ¿no? Pero en ese caso no, eran grupos de cumbia, pero bolivianos. En este caso, cuando hablamos del reggaetón, por ejemplo, ¿es culpa de la música, es culpa de la, digamos, del movimiento cultural o de lo que se dice a través de la música? ¿Cómo tú lo analizarías? Pues claro, es la culpable pues son las palabras, ¿no? El hecho de qué personas los agarran ese género y qué mensaje quieren transmitir. La verdad no conozco la realidad que se vivirá por esos lados, pero seguro que refleja algo de eso, ¿no? Tiene que ser así. Entonces, obviamente no es culpa de género, el género sin duda tiene su belleza, pero de la manera en la que se está usando, pues es lo cuestionable. Claro, es lo que preocupa, ¿no? Sí. Y también tendría que ver con el hecho de que en la ciudad del Alto también han florecido otros espacios culturales, es decir, que da la posibilidad de que baje la afluencia de público solo en un espacio, por ejemplo, o no tanto. No creo. ¿No? No. Porque no es la Huayna la única que digamos, propicia actividades culturales, aunque sí debe ser en la más importante. En una época era, sí. Era la única. Sí. Pero es que no hay mucha actividad cultural en el Alto, como acá abajo. Ya. Yeah. Sí, eso noto. Le dan allá a la gente lo que quiere, ¿no? Y no se propone tanto. Por eso da mucho miedo ir a presentar al Teatro del Alto, porque no hay mucha gente que se interese. Ya. Sí, es una pena. Ya. Pero eso es lo que noto. Ya. Ya. Luego vamos a volver a ¿sí? este punto. Me decías que en la Huayna conocías a todo este movimiento que se generaba en el país. Sí. ¿Qué era lo que más te atraía de ese movimiento? Viniendo además de un nivel alto de calidad, como son los Beatles, por ejemplo, pasabas a música nacional, ¿no? Cuéntame, ¿qué era lo que te atraía? No, yo me enganché de entrada con la canción de autor, ¿no? Y que luego descubrí que generé la trova. Ya. Se puede llamar así, discutible aún, pero yo me enganché demasiado. Entonces, estaba siempre detrás de Entre Dos Aguas, de Negro y Blanco, de Sergio Antesana, que eran, son muy fuerte influencia para mí. Ya. Entonces, a partir de ahí también que empiezo a como que ir escuchando otras cosas, ¿no? Mi madre me hizo conocer al Papir. También me trajo un CD de Silvio, por ejemplo. Entonces, verás que hay que invitar a la mami, yo creo, así y es, te dejamos a ti nomás afuera e invitamos a tu mamá al programa de radio. Así es, muy importante. Qué bien, qué lindo. Mauri, ¿vamos a hacer la primera pausa? Claro que sí. Sí, porque nos vamos a pasar el programa entero. Fíjate que ya se me ha ido hasta el tiempo. Es bien interesante cuando charlas con alguien, con un joven como tú que tiene tanto talento y te dice que sus personas inspiradoras, aquellas que le han inspirado, son los propios bolivianos con los que también has hablado aquí. Eso nos da cuenta de la creación de una generación que evidentemente ya deja huella. Y a veces nos preguntamos, ¿dónde están las huellas? Bueno, pues aquí está una de ellas en nuestro programa. Conversamos con Mauri Segales. A la vuelta seguiremos conociendo aún más de cerca sobre la historia de este chico. Ya regreso. Seguimos conversando con Mauri Segales. Si usted ahorita todavía no se ubica quién es o acaba de llegar al programa y recién está conociendo el nombre, es muy sencillo. Vea los últimos conciertos de Negro y Blanco y ahí lo va a encontrar. Vea los últimos conciertos del Papirri, por ahí va a estar Mauri Segales presente. Vamos a conocer luego por qué. Mauri, me dijo un pajarito, he leído también en la prensa, pero no sabía con ese detalle. Me dijo un pajarito que tú eres compositor de música para niños también. ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Ah! Sí. ¡Mira bueno, tú! Lo que pasa es que, y enganchando con el anterior bloque, cuando estaba en la Escuela de Artes, conocí a un actor que se llamaba Miguel Ángel Mamani, con el que hicimos un pequeño dúo, no sé, un grupo. Ya. Y él traía muchas letras y yo le ponía música. Entonces, de ahí que fue que eran como cuentos. Ya. Entonces, había un cuento de el cóndor y la pastorcita, que es muy conocido sí, en toda sí. Latinoamérica. Uh-huh. Entonces, a ese le puse música.
Entonces ese creo que fue el primero que hice, compartido, ¿no? La letra de ambos y la música mía. Y de ahí, en la universidad, por ejemplo, me pidieron un trabajo de hacer una canción para niños, entonces hice otra y así fui dándome cuenta que tenía como que varios para hacer una pequeña colección, que justamente es el disco que estoy preparando. El disco que estás preparando y que vas a presentar con el Nico. No. No vas a presentar con Bueno, alguien más, vas a pienso presentar. invitarlo, sí, pero Algo me chismearon, no sabía del todo, ¿no? No tenía idea. imagínate, ya te están adelantando cosas que ni he hecho, pero sí, justamente Nico Suárez tiene un disco, También ha un trabajado para trabajo, niños, sí. sí, el Mau Montero con Montserrat Con la también. Montserrat. Entonces, sí, intento vincular eso. Qué bien, y además ganaste un premio plurinacional Sí, con con una una de las canción canciones. en ritmo de toba, ¿no? ¿Era? Sí, es una canción en ritmo de Tobas que habla sobre los bloqueos. Los bloqueos. Sí, sí, Qué sí. bien. Oye, me dijiste en la universidad, ¿qué entraste a estudiar? Yo estudié licenciatura en artes musicales. En artes musicales. Sí. Ya, y bueno, me imagino que ahí vinculabas todo con lo que hacías diariamente, ¿no? Con la guitarra. Es que a partir de esas, saliendo de colegio, 2009 que me dedico exclusivamente a la música. Ya. ¿Y Sí. cómo manejabas tu, digamos, adicción musical con el contexto histórico que estaba viviendo el país en esa época? ¿Te influía en algo? Sí, pero me era difícil como que expresarlo todavía. En mi disco que presenté hace 2 años, tengo una canción, interpreto una canción de Abraham Bohórquez de Ucamahuique que se llama Túpac Katari, entonces que relata la historia que vivió el Alto en esas épocas. Entonces, esa, digamos, fue mi manera de acercarme, porque creo que no, todavía no tenía las herramientas o la habilidad de reflejar por mí mismo lo que pasaba, ¿no? Claro, y por eso después Nina Uma te invita a su concierto de homenaje, Sí, por ¿no? esa canción Y también. estás presente allí. Qué lindo. Cuando me comentabas que también, bueno, seguías mucho a estos chicos que en realidad eran los antecesores tuyos en generación en Bolivia, ¿qué era lo que te atraía de la música de Entre Dos Aguas, de Negro y Blanco? ¿Qué era lo que te llamaba la atención? El texto. El texto, básicamente el mensaje que daban a través de Sí, su. me parecía muy importante, muy hermoso. No, no siempre hablan de una crítica social, ¿no? Hay canciones de amor, de reflexión, que pues dicen algo, ¿no? Que pueden hacer bien a alguien. Y está bien tener música como el reggaetón, que es para distraerse, para pasar un momento, pero necesitamos más de la otra música que te da un mensaje. Claro, y en esa medida tú también comenzabas a pensar en creación así. Sí. Y la guitarra que proponían también en sus canciones tenía una cierta dificultad. Entonces me llamaba por ambos sentidos, ¿no? Por la parte musical, por la parte de instrumento, el texto. Y luego, ¿cuándo tienes la posibilidad de trabajar con ellos, con algunos de ellos por vez primera? ¿Fue con guitarra en mano, con que de alguna manera te lanzas? Sí, como siempre estuve detrás. Sí, pero en serio. Siempre Tú todo molestaba. lo has logrado por insistente, Así por ser es. persistente, Por ¿no? constancia, sí. Iba siempre a los conciertos detrás de ellos, estaba en los otros encuentros y hicieron pues un proyecto en las ferias dominicales, unos talleres de composición. Entonces tenía que estar ahí, ¿no? Siempre estaba molestando, como, ¿cuándo van a hacer? ¿Cuándo van a hacer? Y llegó el día y entré ahí y ahí fue que se entabló una relación más cercana, ¿no? Genial, prácticamente como discípulo de los chicos, ¿no? Sí, sin ningún temor decir que son mis maestros, son ahora mis hermanos, Con los que trabajas codo a codo. sí. Hasta este momento no has sentido la necesidad de estudiar, digamos, académicamente el instrumento. Desde la misma Afortunadamente, composición, digamos, escrita, con esta tradición toda. como te decía, el instrumento como que fue un estudio autodidacta. Pero tuve el complemento de estudiar en la universidad teoría musical. O sea, entonces pude relacionar ambas. Y fue una gran herramienta, ¿no? Claro. ¿Y Sí. cómo era la relación tuya y la de tus compañeros en la universidad? Imagino que pasaba algo parecido al colegio, es decir, mientras digamos, el grupo iba por un estilo musical, tú ibas por otro. O te encontrabas también compañeros que estaban, digamos, interesados en el mismo género que tú Interesados sí, presentabas. pero que se metieran como yo, no. Cada uno en su género, ¿no?
Ya, pero en algún momento tenías que relacionarte musicalmente con los Sí, demás. y lo hemos hecho. Sí. Hay pues materias que se llaman ensamble. Entonces Ya. ahí venía uno que hacía cumbia, otro que hacía rock y hacíamos música, ¿no? Esas experiencias son muy Y lindas. lo enlazabas. ¿Cuándo fue la primera vez que te presentaste al público con tu trabajo? 2007. Lo que pasa es que en esa época salgo de colegio 2006. A insistencia de mi abuela, que la quiero demasiado, me dice que estudie pues una carrera normal, ¿no? Te decía que ella cumplía ese rol. Entonces me meto a estudiar telecomunicación. Sí, sí, Telecomunicación. sí, sí. Estuve 2 años ahí, pero se abrió la carrera de música en la UMSA. Entonces tuve que abandonar. Tuve que abandonar. Sí, ¿Y qué te era llevaste más de fuerte. telecomunicación? Pues las matemáticas. ¿Te servían para algo? Sí, la música está muy relacionada a las matemáticas, ¿no? Eso dicen. Ajá. Así que fue un gran complemento. Ya, y después de eso tienes tu primera presentación en vivo, eso me ibas a Sí, contar. en esos estudios había, pues, no sé, un evento, un acto, y ahí dicen, ¿quién podría hacer algo? Yo podría Hacer algo. tocar y cantar algo en uno de esos actos, y bueno, ahí fue la primera vez que como que me ¿Y qué presenté. llevaste de escena? Llevé una canción de un autor boliviano, de los que ya escuchaba, de Chucky, de Carlos Arancibia, llevé su canción Hombres que se comen hombres. Hombres que se comen hombres. ¿Y Así por qué es. escogiste esa canción? Es que es demasiado bella, ¿no? Y además, como te digo, decía algo que era importante, dice algo que es importante. Y que seguro esperaban pues una cueca Algo así. cholita paceña, pero fui con eso y fui muy bien recibido. Fue bien, bueno, fue bien aplaudido, Sí, digamos. sí. Ya en este momento habías como que un poco, digamos, vencido este miedo escénico que siempre se tiene ante un primer espectáculo, tomando en cuenta que además tú eres un chico súper ensimismado, es decir, no habla mucho, anda calladito con su guitarra de un lado a Sí. otro. Soy ensimismado, pero no sé, me han dotado de serenidad, creo. Porque al momento de entrar al escenario no estoy como que nervioso. Te No, no. calmas, es como Sí, desde el si... principio como que no tuve ese nerviosismo. Pero nunca te tocó declamar, decir una poesía completa y que se te olvide un fragmento, que es otra forma de No. presentarte ante un público. No, creo que no. Es como las personas que a veces tienen problemas de gaguez, que son tienen esa dificultad a la hora de hablar y cuando les toca hablar en público se les quita. Ajá, Y entiendo. hablan totalmente normal, ¿no? Hay Sí. actores, por ejemplo, que son así y cuando les toca trabajar o son declamadores totalmente diferentes. Hay personas que cuando están frente a un público haciendo lo que les gusta, no sienten evidentemente ningún tipo de temor, de abrirse, porque al final te abres con tu música al público. Sí, es bien vulnerable la situación. Claro, es bien íntimo, ¿no? Es un proceso de intimidad muy linda. ¿Dónde prefiere presentarse más Mauri? ¿En espacios de descarga, en espacios así entre amigos, en un espacio más alternativo o en los teatros, en los eventos públicos un poco más abiertos? ¿Dónde te sientes más cómodo? En ambos, ¿En ambos? sí. Como te había comentado, en guitarreadas, por ejemplo, soy un poco tímido. Ahí sí. Porque ahí se habla más, ¿no? Ahí sí o sí tienes que compartir, Sí, y no a hay veces es como otra. venga, ¿no? Lo he hecho, pero me cuesta más. Sí, y como yo me he formado con esta música de estos autores nacionales, pues conozco bastante. Entonces puedo tocar y tocar y tocar. Sí, y así también como que me han conocido más, ¿no? Qué bien. ¿Tu primera puesta en escena con alguno de tus maestros? Mauricio Montero, el primero. Fue el primero que te Sí. dijo, vamos, confío en ti. Sí, en las ferias dominicales, una obrita suya, que para dos guitarras, y ya veía él que la tocaba un poco, entonces me invitó de una, ¿no? A presentarla ahí. Ya, y después fuiste como que pasando de maestro en maestro, ¿no? Así es, Porque después sí. estabas con los chicos de Negro y Blanco. Sí. A ellos los veía, bueno, a todos, pero los seguía hasta en televisión. Cada entrevista que tenían yo estaba atento. Entonces, con ellos fue muy especial porque un chico que está sentado en su cama a las 12 de la noche, no sé, tocando su guitarra, ve a unos artistas ya consagrados y se propone, ¿no? No, yo tengo que estar ahí, tengo que estar con ellos.
Eso es lo que quiero hacer. Entonces, y haber llegado y haber compartido con ellos tanto, viajes, presentaciones, es muy, muy claro, intenso. Es como un sueño logrado, ¿no? Sí. Que viene. Sí, sí, sí. Silvio Rodríguez en la vida de Mauri. Llegó tarde, Silvio, ¿no? Como te decía, para mí, la música que significa para otro Silvio Rodríguez es la de los autores nacionales. Así de importante, ¿no? Silvio, ya todos sabemos que tiene, es un genio. Y tiene unas canciones y unas letras, pues, preciosas, ¿no? Pero no soy tan conocedor de su... De Silvio. Sí, es que es demasiado, ¿no? Estamos de a poquito. Ya, pero sí eres conocedor de Aznar. Muy conocedor, porque ha sido una de las figuras que más me ha inspirado también, ¿no? Pero ya a otro nivel, porque Aznar tiene libros de poesías, hace música para películas. Entonces era como el sueño del músico, ¿no? Es un poco lo que tú estás buscando hacer a través de tu blog, donde publicas canciones, letras de canciones, poesías para que te lea, ¿no? Un espacio donde compartes lo que te da la gana y listo. Sí, sí, sí. Donde también invitas al público a tus presentadas, las primeras que hacías cobrabas 10 bolivianos, ¿no? Imagínate, claro, era una entrada simbólica, pero desde esas veces como que uno intentaba hacer eso. Ya, y has logrado también hacer cómplices en el camino, como en el caso de Poma. Sí, en estos talleres de guitarra en mano conozco a Gabriel Poma y hacemos un proyecto llamado Manifiesto. Manifiesto, sí. Bien rebelde el Mauri, ¿no? Así es, llegamos a grabar un disco, pero no llegamos a presentarlo. Gabriel también estudiaba telecomunicación y se fue a China por una beca que hubo una oportunidad. Ahí fue el primer distanciamiento. Volvió, intentamos darle fuerza, pero no se pudo ya. ¿Y qué pasó con ese disco? ¿Por qué no se pudo presentar? Otro defecto que tengo es que soy muy perfeccionista. Entonces nunca está nunca listo, termina. ¿No? Nunca termina. Sí. Claro. Y ya de a poco he aprendido a como que... Ir dejando, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Claro, que fluya. Aunque algo no esté al 100, pero tiene que salir, porque si no... ¿Este es el disco que me dices que estás preparando o es otro? Sí, es el de Manifiesto. Sí. No, eso quedó... Ya quedó. Sí. El que estás preparando es otro, que tiene que ver con letras de... Sí, más de canciones infantiles, en cierta manera, pero es para que escuche tanto los padres como los hijos, ¿no? Ya, genial. Mauri, cuando hablamos de un cantautor... Normalmente se estila en las presentaciones o para darle un realce al de dónde viene la persona, ponerle apellidos, ¿no? Entonces nos gusta decir cantautor cruceño, cantautor paceño. En el caso de Mauri Segales casi siempre es presentado como cantautor alteño. Sí. ¿Qué significa el denominativo alteño casi como un gentil, es decir, como la denominación prácticamente de una nacionalidad, casi pareciese así, ¿no? Una cosa muy distinta. ¿Qué significa para ti? Como te conté, desde los meses de nacido que estoy en el Alto, y ahí pues pasó mi vida, ¿no? Es muy importante, creo, tratar de bueno, es difícil, pero de como que ser la voz de... Es un sueño muy grande, tal vez... pretencioso, pero voy a intentar lograrlo, ¿no? Como que representar de alguna manera, ¿no? ¿Y qué significa representar el Alto para ti? El Alto que ha pasado por tantas transformaciones y que es la ciudad, yo diría, más importante cuando hablamos de historia, de lucha, de rebeldía en Bolivia. Sí, es muy pesado, es una carga muy dura. Sí. Pero bueno, piedrita con piedrita. Pero imagino que no es un proceso solamente tuyo, ¿no? Hay toda una generación que está colindando. Quisiera creer que no, pero de cantautores no conozco a nadie más. O no me puedo ir relacionar con otro que esté tan metido del Alto. Ya. ¿No? ¿Y en y otros si, géneros? Sí hay, están en otros géneros y creo que más se dedican pues a... Hay mucha presencia de rock, por ejemplo. Sí. Hay mucha presencia de hip hop. Sí, 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 sí. ¿No? Sí. Pero tú, dime, tal vez has conocido algún cantautor alteño así en esta onda. En hip hop, sí, quizás, ¿no? Hay representantes, está la Nina con toda claro, la... Claro, sí, el en otros géneros hay demasiado, pero
Así en la trova creo que poco. Con temas Seguro así voy a encontrar. comprometidos, Seguro voy a no. encontrar, pero hasta el momento he tratado como de ser la cara, ¿no? Ya, genial, muy bien. Vamos a hacer la última pausa, porque a la Súper. vuelta ya nos toca hablar de temas quizás más serios, ¿no? Y Más es que, adultos. sí, de más adultos mayores. Y es que no se puede tampoco separar lo que sucede en la etapa de nuestra formación, en la etapa cultural, de todo el proceso político por el que también pasa nuestro país, y fundamentalmente hablando de una puesta en escena, de una propuesta cultural comprometida, ¿no? Como es el caso de la trova y de lo que a ti te interesa hacer. Hacemos la última pausa y a la vuelta casi despedimos nuestro programa junto a Mauricio Gales. No se nos vaya. Nuestro invitado ha pasado por varios espacios. Ha sido docente en la UNSA, cuando hablamos de música, ¿no? Has estado presente allí Sí, en alguno que otros talleres también. Has estoy. estado en los talleres de car de los del a cargo del taller de De guitarra de guitarra los Carcas, ¿no? del Del Centro Centro Caracas, Cultural sí. Carcas. Luego has estado haciendo también otros talleres. Te reconocen algunos como director de orquesta, ¿no? De guitarras, Bueno, director de orquesta de guitarras. dice de orquesta ahí, yo digo, bueno, orquesta Ajá. aglutina mucho más, pero lo que me llama la atención de todo esto es que ya con tu corta edad tienes amplísima experiencia en diferentes espacios que tienen que ver con la música, desde la creación, desde trabajar con ya gente que tiene que tiene gran trayectoria, desde el ámbito de la pedagogía, ¿no? ¿Cómo evalúas, Mauri, todo ese movimiento que debería gestarse también desde la parte de los jóvenes en el ámbito musical con el compromiso que debe haber, digamos, desde la posición del artista? ¿Por qué te pregunto esto? Decíamos antes, en el Alto casi no encuentro yo representantes o no he tenido la suerte de conocer. ¿Qué pasa en estos otros espacios donde tú te has estado moviendo, fundamentalmente en espacios de universitarios, ¿no? De jóvenes que tienen como que los mismos intereses? ¿Existe hoy esa intención desde la juventud de dialogar, de reflexionar, de ser crítico con su realidad? Y es que no hay que ser joven de la dictadura para ser crítico con su momento histórico, ¿no? Cierto. Pero me parece que, no sé si pueda decirlo, pero la juventud de ahora se ha caído en un hueco llamado Facebook, llamado Twitter, llamado redes sociales, que me parece que está muy grave la situación porque no, muchas veces no pueden ver más allá, ¿no? Están en su propio, no sé, su propio mundo y se olvidan de lo que está pasando. Al menos eso he notado estos 2 años que he estado en la universidad. No hay esa iniciativa por parte de los estudiantes, porque por parte de la División de Cultura, obviamente está a la cabeza Melissa Herrera, Melo Herrera. Ella todo el tiempo está como que tratando de generar espacios que denoten esa realidad, ¿no? Se las pongan enfrente y a ver qué hacen los jóvenes con eso. Claro, y viniendo tú, además de la ciudad del Alto, imagino que ves ello de manera mucho más radicalmente cambiando, ¿no? Porque los jóvenes de la época de Bohórquez a los jóvenes de hoy, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo evalúas? Sí, hay un cambio. Porque toda esa generación era muy propositiva, tenía ideas, tenía las ganas de hacerlas, pero de a poquito, con todo lo que ha pasado, ha ido disminuyendo. ¿Y hoy sientes que existen más oportunidades para los jóvenes, tomando en cuenta el contexto actual de nuestro país? ¿Cómo evalúas tú a la Bolivia de hoy que, digamos, posibilita no solo políticas públicas, políticas, digamos, sociales, educativas para los jóvenes, sino que también como que intenta preguntarles, oye, ¿tú qué crees sobre esto? ¿Qué te parece, no? Desde los mismos movimientos de juventudes, desde lo mismo que también intentan hacer también gestiones municipales con casas de las juventudes y todo ello. Pero hoy, ¿cómo analizas el contexto de nuestro país en ese ámbito? Pues para poder analizarlo, he tenido la suerte de tener viajes, pues, ¿no? Con la música. He visitado Perú, Chile, y en Perú me pasó algo especial porque en un encuentro de cantautores,
conocí a un grupo llamado Los Cholos de Perú, que uno, el cantante me cuenta así muy íntimamente que su experiencia, o sea, que está muy inspirado con lo que le pasa en Bolivia. Y yo sorprendido, ¿no? Porque acá todos nos quejábamos de lo que está pasando, pero desde afuera lo ven pues diferente. Es un cambio bien grande el que hay. Todos admiran el trabajo que ha realizado, pues, ¿no? La gestión del presidente. Y obviamente aquí vemos pues todos los detalles, lo que pasa debajo, lo que no está bien, lo que está mal, pero afuera se tiene una visión distinta. Entonces eso me ha permitido tener como que una perspectiva más amplia, ¿no? Claro. Y creo que sí, hay un poquito de mejores oportunidades que antes, pero si no hay la iniciativa de los jóvenes que quieran hacerlo, no sirve, ¿no? Claro, no, no es solamente pedir o exigir posibilidades o acceso, sino Exactamente. también proponer, Sí, ¿no? sí, sí, ¿Qué propondrías tú si tuvieses la posibilidad de convertirte en una autoridad sí. cultural en la Ciudad del Alto? ¿Cuál sería tu propuesta? Ahora que estamos en épocas de elecciones y vienen programas sobre propuestas, Claro. a ver, haremos un ejercicio. Pues bueno, es que en mi caso lo que noto que falta son pues políticas más culturales, ¿no? Pero tú mismo Que decías antes que si bien hay políticas, es importante que haya intereses por parte de los jóvenes, ¿no? Es decir, yo puedo abrir 10 centros culturales ahorita en la Sí. Ciudad del Alto, pero ¿qué hago si nadie va? ¿Cómo los mantengo? ¿Qué hago? Sí, lo que pasa es que veo muy vagamente, pero que países cercanos, vecinos nuestros, es muy fuerte la promoción que le dan al arte. Y me parece que de tanta insistencia, pues los jóvenes como que empiezan a estar ahí. Hacerse de ello, ¿no? Sí, Aprenderlo, ¿no? sí, sí, Hacerse sí. suyo. En Argentina, por ejemplo, en la página de su ministerio de, no sé, de la República, son allá. Está, por ejemplo, el contenido de cómo se tocan ritmos folclóricos, cómo se bailan. Y eso ya creo que dice mucho, ¿no? Le dan la importancia a suficiente. Y creo que eso sería, ¿no? De a poquito hacer lo más que se puede despacio, porque la cultura, pues, es la más representativa, ¿no? Lo que puede sacar adelante. Hay una sola escuela de arte en la Ciudad del Alto. ¿Es suficiente para No. tanto interés que podría haber? No, me parece que no es suficiente. Porque hay pues en distintas zonas personas que quisieran hacer algo, pero incluso les puede doler el bolsillo ir hasta la ceja para ir a la escuela, ¿no? Pero si tuvieran ahí más cercano alguito, seguro que se Podría puede. funcionar. Genial. Mauri, te agradezco muchísimo que hayas accedido a la entrevista. No, yo Siendo feliz. tan reservado, yo dije, bueno, pues intentaré, le llamaré, a ver qué tal. Me puede decir no, no quiero, no me gusta, a lo mejor me puede decir que sí. ¿Para cuándo vas a estar presentando tu disco? Así, de verdad, ya no perfeccionando tanto. Sí, yo creo que para el segundo semestre del próximo año. Es que quiero que esté bien bonito. Se va a llamar Nuestro Hogar. Nuestro Son hogar. canciones para niños con temática boliviana. Entonces quiero que el disco sea una casita, así todo bonito. Entonces va a llevar un poco de tiempo. Qué lindo que uno de los integrantes de Manifiesto esté empezando por presentar su primera obra así bien conformada con música para niños, ¿no? Y diferente. Qué interesante, es como que uno no lo espera, es como que Negro y Blanco, su primera obra sea canciones infantiles, uno dice, bueno, pero no es lo que uno espera. Qué bien, Maurita, agradezco muchísimo, la verdad es que el ámbito de la composición para niños es lo que casi menos tenemos, es lo que menos se trabaja. Es verdad. Es un público, nos decía Montserrat, que era la que me comentaba sobre tu trabajo en el tema musical para niños, que es un público realmente olvidado y es verdad. Es un público al que no se le dedica mucho tiempo y genial que seas tú, además una guagua en cuerpo de adulto, ¿no? Sí, perfecta. El que proponga. De verdad, muchas gracias. A ti, pues, Te un gusto agradezco. compartir Genial. y ojalá pues la historia inspire. Así va a ser. Ya tú has sido uno de los primeros inspirados sobre Gracias. la generación anterior. Le agradecemos mucho al público que nos ha escuchado durante estos 45 minutos aproximadamente. Recuerda que el próximo lunes o martes, más o menos en dependencia del tiempo de nuestros invitados, estaremos de nuevo en vivo a través de nuestra página de Facebook, a través de la página de Facebook de Avia Yala Televisión. Y luego podrá escuchar todo nuestro programa en La Doble, en la 88.3, sábado 8 de la mañana y domingo 13 horas. Y puede volver a ver la entrevista a través de nuestras redes sociales. Ha sido un gusto que nos haya acompañado durante estos minutos, escuchado, compartido, dialogado y por supuesto le esperamos en la próxima. Pase una excelente semana.